Ya arrancó el Buen Fin y Javier Ruiz nos tiene el reporte de cómo se está desarrollando el Buen Fin. ¿Listos con el aguinaldo adelantado? Adelante, Javier Ruiz, cuida tu billetera, por favor. ¿Cómo estás? Así es, Jesús Martín, hay que tener en cuenta que a muchos ya les adelantan el aguinaldo y sí, hay que moderar las compras porque en algunos lugares, pues sí, hay tentación, hay que tener en cuenta y por supuesto, no gastar más de lo que no se puede. Y pues Jesús Martín, nosotros nos encontramos aquí en el Paseo de la Reforma, en el centro comercial ubicado en el número 222, donde pues sí han acudido ya bastantes personas a este centro comercial pues a realizar algunas compras. Nos han mencionado algunas personas que pues sí han encontrado pues al menos productos más económicos, incluso pues a meses sin intereses, todavía algunos de ellos entre los 20% y 30% de descuento. En algunas tiendas también se les está dando en la compra de uno, pues se les da una segunda al 50% de descuento. Sin embargo, Jesús Martín, pues también algunas personas nos han mencionado que pues realmente no van a tener pues compras porque la verdad es que la inflación pues los ha alcanzado. Hay un operativo ya que se monta, Jesús Martín, no solo en este centro comercial, sino en toda la Ciudad de México, donde pues prácticamente están participando más de 13,000 uniformados, más de 13,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes estarán pues recorriendo los centros comerciales, por supuesto, pues plazas y tiendas de conveniencia. De la misma manera, pues para todas las personas que utilizan el transporte público, pues lo realizarán en los centros de transferencia modal, en el metro, en el metrobús, así que pues pueden estar seguras todas las personas que van a venir, pues por supuesto, a realizar sus compras. Se espera una derrama económica de 195 millones de pesos y este Buen Fin estará desde hoy, prácticamente desde la noche comenzó y estará terminando hasta el próximo lunes, justamente este Buen Fin. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muy bien, bueno, ¿de qué tienes tentación, Javier? Porque dijiste que había muchas tentaciones ahí en Reforma 222. Yo creo que vamos a tener que comprar ropa, Jesús Martín, algunos chalecos, unas chamarras, porque ya se viene el frío y hay que estar saliendo temprano, así que vamos a buscar igual alguna ofertita que se pueda pegar a nuestro bolsillo, Jesús Martín. Eso me parece muy bien y muy atinado de tu parte. Muchas gracias, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Hasta luego, exactamente. Lo que hace Javier Ruiz es lo que hay que hacer. En este Buen Fin, comprar únicamente lo que necesitamos, lo que verdaderamente necesites. Si ya tienes 5 pantallas, ¿para qué necesitas una sexta? No la necesitas en realidad, esa es la lógica. Compra lo que necesitas. Hay varias personas que se van a esperar hasta la siguiente semana. El próximo jueves es Día de Acción de Gracias y el viernes es el Black Friday. Muchos mexicanos cruzan la frontera, principalmente a San Antonio, para comprar cosas, sobre todo ropa, con ofertas que van de entre el 80 y el 90%. Este año promete ser muy importante luego de los años de pandemia. El Buen Fin surgió en México por iniciativa de las empresas, inspirado, como te digo, en el Viernes Negro. Lo quieren hacer antes del Black Friday de los Estados Unidos. A esta actividad también se han unido los mercados. Te invito para que veas esta información de dónde nace el Buen Fin, que compite con el Black Friday de los Estados Unidos. Sí, sí, voy a comprar una licuadora, nada más. A esta iniciativa, que comenzó con el propósito de incentivar el consumo para ayudar la economía del país, se suman supermercados y tiendas departamentales, principalmente con meses sin intereses en sus productos. Pero también el negocio de barrio ya se prepara para entrarle con alguno que otro descuento. Sí, claro, estaremos ofertando baberos, cortinas, manteles, todo con el tema navideño. Si llevas más de 2 o más de 3 baberos, se te hace un descuento. En el puesto de ropa de Anilú también habrá descuentos este fin. ¿Ustedes ya listos también para recibir gente este Buen Fin? Sí, ya listos. Pues yo vendo ropa, pants, pantalones, chamarras, blusas. Aunque algunas amas de casa están esperando que bajen, pero los precios de la canasta básica. Algo de la canasta básica que quisieras que bajara para todo en fin, ¿qué sería? Pues lo básico, realmente, porque ya ni esa es básica, porque ya también la han incrementado demasiado. Que estuviera bien barato, pues todo, todo. Porque está caro, ¿no? Todo está muy caro.
De acuerdo con la Profeco, el año pasado el mexicano promedio que participó en este evento gastó entre 1,000 y 10,000 pesos, ya sea en una pantalla, una licuadora o alguna prenda. Expertos en finanzas aseguran que este año llegamos aún más gastados al Buen Fin y con deudas previas a la tarjeta como el regreso a clases o incluso el Día de Muertos. Vamos a llegar al Buen Fin meses sin intereses ya acabados. Vamos a entrar al Buen Fin con un gasto ya encima, por lo tanto habría que ver antes de comprar cómo está el calendario de meses sin intereses para que no se encimen las compras. En los pequeños comercios mayormente el pago se hará en efectivo, aunque también aseguran la compra debe ser responsable. El comercio cotidiano, lo que son mercados, tianguis, tiendas de calle, ¿no? Ahí es otra situación porque el pago es en efectivo, salvo que la tienda, el puesto, pues ya tenga su pago electrónico. Esto también uno puede ayudar a las finanzas, pero también puede afectar el gasto a raíz de que se compra con liquidez inmediata. Para no dejarnos ir como hilo de media ante las ofertas, aquí te van algunos tips. Por ejemplo, elaborar una lista sobre lo realmente necesario, verificar previamente los precios y comparar, además conocer la calidad del producto, no comprar por impulso y también si se va a comprar por internet, verificar que el URL o la liga sea legítima. Amigos, a ver, entonces ya sabemos, hay que seguir estos pasos y recomendaciones para no gastar tanto este Buen Fin y bueno, para no endeudarnos en todo lo que resta del año y bueno, y el año que sigue. Yo regreso contigo hasta el estudio y que tengas una excelente tarde.